Hola, hola, bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. Y pues hoy estamos en una transmisión más de Café entre Amigas. Y pues el tema es Amor en Libertad. Y pues como ya les había yo platicado en la casita de mi hermosa Clau, pues ahora sí que mi experiencia, ¿no? Que pues no era yo muy aceptada por toda la familia de mi esposo. Y ya con el tiempo pues me los fui ganando, ¿no? Ya fue algo duro, pero lo logré. Logrado, reto logrado. Reto logrado, aunque pasaron un montón de años, pero bueno. ¿Cómo hace mi bebé? Y bueno, No, que retomando un no le poquito, dijiste. ¿en lo que qué? No, que decía que no era, ahora sí era. Sí, pues aunque no quisiera ya, en una parte ya la entiendo, ¿no? Porque pues yo también hubiera querido a alguien especial, ahora sí, para mí, como alguien que ya supiera yo, pues, cómo es. Pero pues la vida sí, es Es lo que le una tocó. caja de sorpresas y pues, ni modo. Empezando porque es que esa chica era totalmente diferente a mí, era así, la verdad es una persona muy, muy bonita, muy guapa. Ay, Y pues Rosy, de qué hablo. mucho más joven que yo, porque pues mi esposo le llevaba como 7 años, a mí 2, pero pues o sea, sí era una gran diferencia de edades, ¿no? Obviamente, pues no sé, a lo mejor como que era un poquito más manejable tal vez esa chica, ¿no? Por su misma edad que era más chica, pues yo ya era, ya sacaba yo así mis garritas. Es lo que no le Pero pues gusta. ya Bueno, me pero al dije, final de que tú cuentas, le la mamá sabrás no se iba a inglés. quedar con el marido, fíjate. Bueno, yo siempre lo he dicho así. Al final de cuentas, la mamá no se va a quedar con el hijo. Y ve, o sea, al grado de que ya ahorita la mamá ya está, bueno, tu suegra ya falleció y su hijo ahí está, y quien lo está aguantando eres tú. Y yo no entiendo cómo es que hay muchas mamás que hacen eso de llevarse mal con la nuera cuando sabes que al final de cuentas o te mueres tú o se muere primero la nuera, pero tú no te vas a quedar con el hijo. O sea, yo lo veo así porque con mi marido era así de no, es que ya no te conviene y esto no, y veas, o sea, hasta la fecha mi marido está solo porque ya la mamá ya le dejó de hablar y con quién está. Y todo lo que pasó fue nada más de que la relación la quebrantó y hubo muchas, o sea, todo lo que yo les conté no hubiera sucedido, o a lo mejor sí hubiera sucedido, pero no de igual manera. Porque yo nunca hubiera andado con la persona con la que anduve, porque yo nunca hubiera, o sea, yo en mi vida tenía la idea de separarme de mi marido y engañarlo, no porque no lo engañé, pero, o sea, en mi vida yo como que hubiese dicho, hay otra persona después de él, o sea, no. Y todo fue por causa de la mamá, o sea, y ahí te lo digo, o sea, no te vas a casar tú con el hijo, o sea, eso sí como que no me cabe. Una cosa es que quieras algo para tus hijos, pero si ya tus hijos lo escogieron, pues ya no nos queda más que de otra más que apechugarlo. Pues aparte porque hay que Como que también. diferenciar que tu Como que hijo, o sea, tú como madre no le vas a poder lo que le da exacto. su mujer a tu hijo, o sea, podrás hacerle de comer lo que le Ah, gusta, no, podrás pues no, ¿verdad? lavarlo, pero es que definitivamente, o sea, no, o sea, hay que aprender. Y es que tristemente hay una película, que si la encuentro por ahí se la voy a pasar a Rox porque estamos aquí en su espacio de allá para que deje el link, pero si hay un caso donde la mamá, o sea, se termina enamorando del hijo. O sea, Ay, ¿por qué no, es guácala. tanto? Qué No, pero enferma. no pasan cosas feas, pero es que es una enfermedad. O sea, es que es una No, 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 enfermedad. no. Como Pero eso es enajenación, yo algo. creo, ¿no? Ajá, Un porque es amor una enfermedad así. de que como es una obsesión, ¿no? Por su hijo de que pues Mucho lo ve amor. perfecto, lo ve, pero lejos de allá, o sea, es como dice Rox, a lo mejor ella, sentía, en algún momento yo creo que sí te sentiste mal, ¿no, Rox? Así como que, híjoles, pues, seré poca cosa, a lo mejor no si tu autoestima estaba muy bien, pero de repente, pues, habrá quien sí, ¿no? Le llegara a pasar, en mi caso sí me llegó a pasar, de que también así como que, ay, pues, que sí, estaré muy fea, sí seré muy poca cosa, ¿qué quedará la señora para que, me quiera?
pero no, o sea, no es tanto de que tú estés fea o que no sepas hacer las cosas, simplemente yo creo que es como que un celo también, ¿no? O sea, como que es un celo también de que les van a quitar ese amor, ese cariño, pero no todas, ¿eh? No todas, porque pues de repente, como si es que quieren a otra mujer. O sea, su conveniencia, como dice Rox, a lo mejor porque piensan que a esa sí la van a poder manejar, sí la van a poder manipular, porque sí se van a poder estar metiendo en su relación. Y como en su caso de Rox, así como dice ella, ya sacaba las uñitas, las garritas, así como que dijo: No, esta me va a costar difícil domesticarla. Viene muy Era una salvaje fierecita. esta hembra. Realmente yo no sé cómo era su relación ahora sí que entre la muchacha y mi suegra, pero sé que sí era una persona que se la ganó. Pues le llevaba golosinas, siempre estaba en su casa. Ay, bueno, Entonces, entonces si le llevaba cosas, entonces no era tanto de que te la ganaras, eso ya me suena más interés. No, pues así que no, hasta mi suegra con mi marido, o sea, cuando la teníamos con los detallitos, pues sí, ahí sí era su nuera. Cuando se enfermaba y a mí me tocaba cuidarla, ahí sí era la nuera. Pero pues mientras, pues no, mana, o sea, pinche vieja tal por cual. O sea, y es que el punto es no ganarte a la suegra con nada. Porque al final de cuentas, agradecido deberían de estar de que te llevas a sus hijitos y que luego no los tienen nada bien educados, ¿eh? sí, no, ya también era como mi hijo él. Prácticamente uno los termina de educar y criar, De hago criar. como. Lo acabaste de amamantar. Es otro tipo de crianza. No, pero sí. Pues sí, la verdad es que no sé qué tendrán de mentalidad las suegras al aceptar a esta sí y a esta no. Pero Ya es que después miren, quizás lo chicas, vean. simplemente, bueno, en el caso de Liz, pues a lo mejor sí también, Rox, tú no, Saraí, porque pues tu hijo todavía está chiquito, pero en caso de nosotras, que ya nuestros hijos pues ya han tenido novia, o en su caso que sí tienen ahorita todavía, pero no me dejarán mentir que uno como madre sientes esa intuición. O sea, donde ves y como que algo no te gusta o algo no te parece, ya sea que te lo guardes o se lo, depende de cómo quieras tú decírselo a tu hijo, no sé, porque yo en mi caso me pasó, o sea, con mi hijo, o sea, hubo una chica que sí de plano, o sea, desde el momento en que me dijo, ah, pues te la voy a presentar, así como que dije, o sea, no, o sea, algo no me gustaba de esa muchacha, algo no me gustaba, a pesar de que estaba muy bonita, o sea, se arreglaba bien y se veía que pues su familia era de bien y todo, pero no sé, algo como que no me acababa de gustar de ella. Y pues tal cual, o sea, sí resultó mal su noviazgo, Sí. no duró mucho, pero yo no le dije nada, o sea, yo realmente yo le dije, ay, no me gusta algo de esta chica, no, o sea, dije, él tendrá que darse cuenta, yo no quiero empezar así como que a meterme y decirle, ay, no, es que esto algo no me gusta, porque dije, es meterle como que cizaña, dije, pero no, dije yo, él, pues ojalá, ¿verdad? O sea, qué tal que dura muchos años con ella, termina casándose con ella, no sé. Y pero pues no, mira, fíjate que terminaron mal las cosas y por algo yo decía, ah, yo ya como que me lo intuía, pero dije, no me meto, él solito se dio cuenta. Es que fíjate que más de percibir o más de intuir, creo que muchas veces ya aprendes a ver qué clase de persona es. Yo, por ejemplo, yo te lo puedo decir así que mi suegra se basó. De hecho, este tema no se debería de hablar de llamar así, más bien se debería de llamar suegras. Pero bueno, mi suegra, para empezar, pues se dejó guiar por los chismes del tío de mi marido. Mi marido no tiene hermanos, mi marido es hijo único.
pero tiene Híjole. tíos y en el restaurante donde, o sea, su mamá es separada, mi marido tiene papá, pero pues nunca vivió con su papá, entonces él, por así decirlo, dice que él no tiene papá. Y siempre vivió en casa de la abuelita. Y pues obviamente la abuelita tuvo hijos y su hijo, el más chico, por así decirlo, es 9 años más grande que mi esposo. Entonces no se llevan mucho, convivieron muchísimo y pues siempre trabajaron juntos. En este punto yo les he de decir que yo conocía a su tío, pero yo ni siquiera sabía que era su tío de mi marido. Ahí es donde yo me pongo a pensar y donde mi marido pues aprendió a conocerme, porque cuando yo llego a trabajar ahí, pues su tío me, pues como que me echaba el perro y no me lo echaba, porque en ese entonces yo tenía 15 años, pero nunca me vi de 15 años, chicas. Creo que yo entre más grande, más chica me veo, y entre más chica, más grande me veía. Entonces, su tío como que andaba ahí haciéndome el rondín y pa' acá y pa' allá. Cuando de repente, pues yo le digo, tú tienes Así fue hijos, ¿no? como tu esposa entonces, ¿trabajaste en Ajá. el negocio? Sí, en un restaurante, los dos trabajábamos en el restaurante. De hecho, mi marido vino a trabajar hasta donde yo vivía. Entonces, un día de repente, no sé, o sea, por qué salió la plática y a mí me preguntaron que quién me gustaba del restaurante, porque no solamente mi marido andaba detrás de estos huesitos, andaban dos que tres. Entonces, el gerente con el que yo me llevaba, pues le agradaba mucho a mi marido, o sea, con mi marido siempre se llevaba muy bien. Y pues lo planearon todo, o sea, como que todo lo fueron planeando para que yo saliera con él, ¿no? Entonces, ya en su momento, cuando yo empecé a salir con él, pues su tío se molestó demasiado porque cómo era posible que el sobrino le había bajado a la vieja, ¿no? O sea, ¿cómo? Si el tío era en la calcarita y el sobrino no. Entonces, para no hacerles el cuento largo, cuando a mí su mamá me conoce, pues su mamá tenía muy malas referencias de mí, ¿no? Como a mí llegaban pues todos los chavos de aquí de Interlomas, porque yo trabajaba en Interlomas, pero yo todo el tiempo andaba en Interlomas, o sea, en las plazas comerciales de Interlomas, y muchos chicos, muchos chavos de mi edad me conocían. Entonces no pasaba el chavo que en el restaurante, hola Liz, ¿qué haces aquí? Y luego que ya saben que Liz no es nada sociable con hombres, no, pues ¿para qué, no? Entonces pasaban y el besito, ¿y a qué hora sales? No, pues salgo a tal hora. No, pues no, pues es que ya sales tarde. No te preocupes, yo paso por ti, vengo por La ti y te llevo popular. a tu casa. No era popular, pero pues no estaba tan mal, o sea, no cantaba tan mal las rancheras de soltera. Y pues ya andaban varios tras los huesitos míos. Entonces, pues ya no faltaba el que me llevara. Y la mayor parte de los chavos que yo conocía traían carro. Entonces, no te preocupes, yo te llevo a tu casa. Y yo te llevo a tu casa. Entonces, pues mi suegra sabía que yo era, que decía que yo andaba de piros, que con todos andaba yo saliendo. Entonces, pues mi suegra no tenía tan buena reputación mía y a mí la verdad es que me valía, ¿no? Porque pues una cosa era lo que su hijo decía, a otra cosa realmente era lo que yo era y pues mi marido sabía. O sea, y yo cuando empecé a andar con mi marido, porque mi marido sí me lo dijo, ¿sabes qué? Yo quiero una relación seria, estable contigo, no quiero una relación de niñitos, sino quiero que realmente me tomes en serio. Así que de pues changos, ahora sí este va intenso, ¿no? Y fíjense que me dio un montón, pero un montón de miedo. Yo casi ya quería salir corriendo. Porque yo ¿Tenías decía, quince? no, pues es 16, sí, tenía 15. Pero es Enganchado. que a mí me querían casar desde los 14 años, ¿eh? 13, 14 años me querían casar, porque Ah, igual que mi mamá. No parecía de 13, 14. No, mis papás no me querían casar. Me querían casar todas las mamás de las personas estas. De hecho, ayer andaba mi mamá hablando de eso, que hasta mi marido se quedó así bien enojado. Porque me dice, es que Les regresaron los soy una celos. vieja, se enojó. Sí, porque haz de cuenta que en la religión de mi mamá, pues se dicen hermanos. Y me dice, es que la hermana fulana, la de tal, cuando te casaste con tu marido, se enojó. Le dije, ¿yo por qué?
Dice, no, pues todo el tiempo me estaba ahí reclame y reclame, que por qué te habías juntado, que por qué te había dejado, que por qué no te, que por qué no te encerré, que por qué aquello, que por qué el otro. Dice, hasta que un día que me dice, pues mi hijo se quería casar con su hija y yo ya estaba a punto de decirle que la fuera a pedir, pero como usted nunca quería, o sea, todo el mundo me, a mí todo O el sea, mundo me ya casi quería su casar desde mamá muy... del muchacho iba por ti. Sí, te lo juro que si yo me hubiera aguantado fácil unos 4 mesecitos más, me hubieran ido a pedir a la casa de mi mamá. Y pues mi mamá obviamente, o sea, mi papá obviamente hubiera dicho que no, los hubiera mandado a volar. Porque, o sea, el propósito de mi papá no era que yo me casara, ni mi propósito, pero todo mundo me quería casar desde muy chica. Y tuve un novio también que me quiso robar. O sea, no, por eso es que cuando él llegó y me dijo que algo serio, yo me quedé así de, hijo, ¿será bueno o no será bueno? Dejé, la verdad es que dejé de que me saludaran cuando llegaba al restaurante y limité muchas cosas, pero en el restaurante yo no podía de no saludar a mis demás compañeros, entonces todo el mundo me saludaba ahí. Para no hacerles el cuento más largo de lo que ya me extendí, cuando yo llego a casa de mi suegra, y mi suegra se empieza a enfermar y me toca a mí cuidarla, y eso ya fue después de como de 4 o 5 años, mi suegra me pide perdón. Y me dice, ¿sabes qué? Y de hecho ya la habíamos cagado, o sea, ya la había cagado mi suegra porque ya me había engañado mi marido, ya me había pedido perdón, ya habíamos regresado, pero esa separación que hubo fue como de una semana y yo ya lo había perdonado. Entonces, pasado como... un añito yo creo que después de eso, y mi suegra se enferma muy feo y pues me toca, ella pues estábamos, su esposa de su tío de mi marido, que más o menos estamos dentro de la edad, ella es más grande 9 años, 9, 10 años que yo, pero las otras son más grandes que yo. Entonces ella me dice, no, pues fulana de tal, no quiero que me cuide, quiero que me cuides tú. Y pues a mí me toca cuidarla, ¿no? Y pues mi suegra de, pues me vas a bañar. Y pues ya mi suegra y alguien grande, una señora muy orgullosa, la verdad, pero se dejaba y me decía, ¿por qué me tratas tan bien cuando yo te he tratado tan mal? Y le digo, porque realmente yo no soy la persona que usted dice o piensa que soy. Entonces, sí, ahí me pidió disculpas mi suegra y me dijo, ¿sabes qué? Es que a mí me envenenaron la cabeza diciéndome que tú eras una frutis. Dice, pero ahora que te conozco, ahora que veo cómo eres, ahora que veo, porque una ocasión un güey en la calle me agarró la nalga y me volteé a partirle a su madre. mi suegra me dijo, ahora que veo qué clase de mujer eres, cómo te cuidas, cómo te das a respetar, muchas cosas que he aprendido de ti, porque mi suegra conoció a este chavo que les conté. Ahora que sé que no pasó nada con este otro muchacho y que tú respetaste a mi hijo, te quiero pedir una disculpa porque no eres lo que mi hijo me contaba, no eres lo que mi nuera me contaba. Y yo la verdad, muchos de los maltratos se los agradezco infinitamente a su tío y a su tía de mi esposo, que era con el que según eran más hermanos. Por eso te digo que no te puedes casar con la familia. Si quieres a tu pareja, te tienes que casar solamente con él. Y si tu esposo o tu mujer quiere casarse con la familia, pues yo la verdad te diría que dieras la media vuelta. Porque si yo supiera o si yo hubiera sabido todo lo que me hubiese ocasionado con mi marido, créanme que yo no me caso. Yo no me caso. Así te vayas a rentar a otro lado y pases trabajos, pero tú tu independencia, como dice Sí, la la verdad es que sí. marca, en libertad, ¿no? O sea, tu amor en libertad aparte, sin la familia ahí, esté oyendo si te peleas, si estás contento, si te ríes, porque pues es lógico que siempre van a estar del lado del hombre, pero en cuanto a una discusión, pero en este caso tu situación fue que fue un malentendido, porque de hecho tu suegra tuvo ese concepto de ti, no porque ella lo creara, sino se lo crearon. Sí. Pues más bien yo lo siento que fue ardido de su tío,
Y también había ahí cosillas porque yo casi siento que está la esposa de su tío, y lo digo ampliamente y me vale madre que lo escuche su tío. Aparte de eso, ni la trago a la señora y a... ¿Lo ves? Vale más. ¿Mande? Pues sí, mana. Y que Es me más, venga y hay que que me se lo lo reclame. Y que me lo venga y que me lo etiquete reclame en la cara la fruta, porque ella sí es una fruta, la verdad que sí, ella sí es una fruta. Ella me reclamó los huevitos de mi marido, mana. O sea, ella llegó a los meses de que yo ya estaba viviendo con mi marido. Yo tenía como 4 meses de embarazo de mi hija. Y un día mi mamá me habló. Y mi marido en ese entonces, pues empezaban a salir los chicharroncitos, esos los celulares, y mi marido se compró uno precisamente para que mis papás no me hablaran a su casa, sino me hablaran al celular. Y mi marido todo el tiempo le metía saldo. La verdad es que he de decirlo que yo con mi marido, pues nunca he padecido tanto económicamente. Sí he padecido, pero no tanto. Y llega ese día. Su mamá le pide el celular y de repente pues su mamá deja ahí el celular en la casa porque no se lo fueran a robar, porque en ese entonces empezaban a robar mucho celular y pues cómo iba a pagar la mamá si los pinches teléfonos, ese telefonito chito andaba creo que como en 3.000, 4.000 pesos en ese entonces. Llega, su mamá deja el teléfono en la casa y la señorita o la señora andaba haciendo el quehacer, mi mamá marca y pide hablar conmigo. Y la señora esta le remienta la madre a mi mamá, me la ofende, me le dice de cosas. Mi mamá, pues, mi mamá nunca ha sido de pelearse, sino cuelga. Y desgraciadamente tuvo el descaro de entrar a mi cuarto y decirme, oye, tú tal por cual que quién sabe qué, que sea la última vez que tu pinche madre marca el teléfono de Miguel. Porque así se llama mi marido. Y yo así, ah, sí. ¿Y tú con qué huevos vienes y me lo dices? Si el teléfono es de mi marido, no es del tuyo. Cuando sea de tu marido y de tus huevos, me peleas tus huevos. Después no. A mis huevitos me los dejas en paz. Y así se lo decía, ¿eh? Mis huevitos me los dejas en paz. Y vas a ver si al ratito no arreglamos esto. No, pues yo casi ya me la quería deschonguetar, pero yo estaba embarazada. Llega su mamá y viene y me la arma de a pedo su mamá. Pues que llega mi maridín y que se la armó de a pedo a mi maridín. Y que mi marido va y se la arma de a pedo a su mamá y a su tía. Y yo sí le Pedorrera. dije, sí, o sea, y fue una de, esta es la última vez que tú le vas y le reclamas algo. Pues la señora se enojaba porque yo, como le dije a mi mamá, yo no tuve la culpa de que me tocara, a lo mejor en su momento, buen marido. Porque a esta chava, pues las circunstancias y el, como Y veas, luego ella queda sí se embarazó. cuento largo. Ella sí se embarazó del tío antes de, y yo no, o sea, era lo que comentábamos en el canal de Clau y Liz, que yo me embaracé planeando mi embarazo de mi hija. Entonces, haz de cuenta que ella no, ella se embarazó y ella pues se fue a vivir ya con el chamaquito en brazos, o sea, que el Ahí niño no tenía la digamos culpa. que ella no amó en libertad a lo mejor el hombre, porque ahí como que lo presionó, Sí. ¿no? Con el embarazo. Ajá. Y entonces se hace cuenta que él se sentía tan presionado y él no quería vivir con ella. Y era por lo que yo llegué a saber, y nada más voy a decir lo que yo llegué a saber, es que él tiro por viaje le pegaba a ella. Porque le agarraba la televisión, le metía sus chingadazos. Porque le agarraba el estéreo, le metía sus chingadazos. Llego yo y a mí mi marido, pues me dice. Haz lo que quieras, o sea, no vas a salir, haz lo que quieras, o sea, no vas a salir porque pues no te van a dejar salir. Si te quieres ir a trabajar, ya no necesitas trabajar, tú no necesitas trabajar, si te quieres dedicar a lo que quieras hacer, no tienes nada que hacer aquí. Ve la televisión, escucha música, haz lo que quieras, tú puedes aquí transformar el cuarto como tú quieras, acomódalo de cierta manera que tú te sientas a gusto para que tú no sufras por extrañar tu casa, ¿no? Porque he de decirles que mi marido me robó. Entonces, pues yo llego y ella así de, oye, ¿está agarrando tu televisión? Sí, ajá, ¿algún problema? No, pues nada. Oye, es que agarró tu estéreo y lo puso a todo volumen hoy. Sí, yo le di permiso. O sí, déjala, es de ella. Entonces fue tanto su coraje de ella que ella decía, ¿por qué a esta no le parten su madre y a mí sí?
porque ella esos privilegios y yo no los tuve. Pero Permíteme. yo como un día se lo dije, es que yo me di a respetar con él. Tú, tu relación realmente no sé qué onda, pero mi relación con él fue totalmente diferente. Y si él no me maltrata, es porque realmente él quiere estar conmigo. No, yo no lo obligué. O sea, yo no traigo ni las rodillas raspadas, ni él trae las rodillas raspadas, porque ninguno de los dos nos venimos a la fuerza. Los dos nos venimos en nuestra santa voluntad. Entonces, pues esto únale que chisme tras chisme tras chisme, pues cómo no iban a decir, o como tú no queriéndome, pues tú no ibas a hablar mal de la con la suegra, si lo que querías era quedar bien con la suegra. Y luego la suegra que no se dejaba manipular. Sí, la tristeza de los resultados de ese amor que no fue en libertad, ¿no? Porque pues aquí al chico como que lo presionaron y pues él sentía, pues no se sentía a Yo gusto y creo de que sí le cierta tenía manera cura. descargaba su estrés, ¿no? Descargaba su estrés con ella porque era así como que te tengo aquí por obligación, te tengo aquí porque tengo que cumplir. No porque te quiera, no porque quiera compartir mi espacio contigo, no porque quiera compartirte mis cosas. En cambio, Bueno, pero contigo todo ¿estás de el acuerdo tiempo que nadie te sí. obliga a tener relaciones y salir embarazado? Luego, tú en tu caso, pues A lo fue mejor él no de quería tener decisión de hijos. los dos, ¿no? Pues papá, pues no eches pasión si no quieres tener hijos. Pues sí, despídenos, Rox, porque ya nos Nos pasamos. seguimos. Nos vamos con Ok. Saraí. Pues nos vamos a la casita de Saraí. En mi cajita de enlaces está, por favor, los enlaces para que vean todas las partes y no se pierdan ninguna porque el tema está súper, súper bueno. Suscríbanse, Nos vemos. suscríbanse y gracias. Bye. Bye.